Este jueves, en el Consejo Deliberante de Pilar, se va a estar tratando el proyecto que presenta el Departamento Ejecutivo, el Intendente Nicolás Ducote, donde pretende que se apruebe un endeudamiento de Pilar. Salimos a la calle a preguntarle a los vecinos a ver qué es lo que opinan al respecto. ¿Cuál es la opinión que tiene respecto de, primero, si está al tanto de la deuda que va a tomar el municipio de Pilar de 600 millones de pesos, que a través del crédito UBA, que va a terminar pagando 2.700 millones de pesos a muchísimos años para, teóricamente, aplicarlo a asfalto? ¿Está al tanto de esa deuda y qué es lo que opina? Sí, estoy al tanto. Y la verdad que no estoy en contra de que pidan un crédito UBA. Más o menos yo conozco, tengo un poco de conocimiento de lo que más o menos que es lo que se maneja el presupuesto anual del municipio, más o menos aproximadamente 4.600 millones de pesos anuales. Yo creo que con esos fondos se podría destinar a hacer asfalto. Para mí no es necesario pedir un crédito a tasa UBA a pagar a, creo que a 15 años. Para mí yo estoy en contra, porque mi opinión personal es endeudar a Pilar. Yo hace 38 años que estoy acá en Pilar y nunca había vivido algo así. Me parece que no, está fuera de contexto charlar este tema porque el país se está endeudando, los municipios se están endeudando, esto no sé si nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos van a terminar pagando semejante deuda. No, por favor, no estamos en condiciones de pagar esa cantidad de plata, no estamos en condiciones. El municipio ha aumentado mucho también el tema de los impuestos, Pablo. Bueno, lo pagaron antes, que se la llevaron toda la plata de acá de Pilar. ¿Estaría de acuerdo en que se pida ese crédito? No, directamente no. Y vamos a ir a la reunión, vamos a estar presentes ahí, porque no puede ser que hagan las cosas que hacen. Se preocupan por endeudarse, pero no por hacer las cosas. ¿Alguna vez había visto que pasara en Pilar un endeudamiento semejante? No estaba enterado, pero de eso sí estaba enterado, que era lo que iba a pasar. ¿Y no está de acuerdo? No, para nada. No estaríamos de acuerdo. Básicamente porque creo que se podría invertir mejor en otras cosas ese dinero. Hay muchas cosas que le están faltando al pueblo. Básicamente creo que todavía no rindieron cuenta de lo que se hizo y en qué se gastó. Veo esa semi peatonal totalmente inútil, con materiales pobres, con topes que se caen a patada. Veo la otra peatonal que todas las fines de semana rompen todo. Están poniendo más piedritas en la plaza. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Dónde están los carteles de inicio de obra? El costo total de la inversión. Ese banquito que pusieron para cargar celulares, ¿quién lo pagó? ¿De dónde salió? ¿Cuánto costó? O sea, primero respondan todo eso antes de empezar a seguir endeudándonos, porque después no sabemos a dónde va a terminar todo eso. Además, en estos 600 millones de pesos que supuestamente estaría tomando el crédito UBA, primero se habían prometido más de 360 cuadras de asfalto, después se bajaron a 300 cuadras, ahora hablan de 240, con lo cual si la inflación sigue así y el valor del dólar aumentando, lo más probable es que cuando llegue ese dinero todavía sea menor la cantidad de cuadras. ¿Crees que esto, además, si se aprobase, se va a ver reflejado en la ciudad? Si prometen hacer 240 cuadras y hay inflación, van a ser muchas menos. Y van a quedar muchas calles sin asfaltar. Yo creo que para mí, si van a hacer en el barrio, primero en principal, antes de hacer asfalto, primero, si ya que incorporó a Pilar la empresa AISA, primero hay que hacer agua corriente y cloaca, primero en principal. Y después recién ahí, asfalto. No tengo nada para decir, no sé. Gracias. ¿Tocará en el barrio de Derqui los asfaltos? Sí, es para hacer una buena obra, porque en Derqui falta bastante calle a faltar. La mía, por ejemplo, tiene mejorado y está hecha bolsa. ¿Qué opinión le merece esto de que toman 600 millones de pesos, terminan pagando 2.700 a 15 años? Bueno, es un poquito mucho, pero si es para el bien, yo creo que hay que sacrificarse, ¿no? Había escuchado algo de esa información, pero me parece que en sí, bueno, lo de la deuda está mal porque, bueno, siempre el negocio entre ellos, los grandes capitales, hacen su negociado y ponen, bueno, a la gente, a los ciudadanos, ahí al veda, te dan un poquito, pero a la vez te sacan tres veces más. Y me parece demasiado a mí. Me parece, es mucho, porque por ahí yo ya no existo para esa fecha.
Así que no. Siempre y cuando sea para el bien de todo, mal no estaría, hay que ayudarlo. Me parece un poquito mucho. Mucha plata para poco asfalto. ¿Y qué opinión le merece además de que esto de tomar deuda 15 años? No, una bestialidad. Aparte con la tasa de interés que está pidiéndolo, es un endeudamiento exagerado. No se lo merece el pueblo. Es un crédito a 15 años con sistema UVA que con los intereses terminarían pagando 2.700 millones de pesos. ¿Qué opinión le merece? No, ninguna. Ninguna.